En el marco de la campaña nacional de forestación de 100 millones de árboles para la adaptación al cambio climático global que se viene llevando a cabo en todo el Perú, el Ministerio de Agricultura, a través de AgroRural, conjuntamente con los vecinos organizados de la zona R de Huaycán, en Ativitar de Lima, se instalaron más de 4.000 plantones forestales de diferentes especies. Álamo, molle serrano, molle costeño, tara y guarango son algunas de las especies forestales instaladas. Todas estas especies fueron producidas en el vivero institucional de AgroRural Santa Eulalia. La jornada fue encabezada por el director ejecutivo de AgroRural, arquitecto Rodolfo Beltrán Bravo. Asimismo, participaron el director zonal de AgroRural Lima, ingeniero Renzo Segarra Morán, y su equipo técnico. El objetivo es cambiar el paisaje árido que rodean las viviendas de decenas de familias humildes al pie de los cerros de Huaycán y mejorar el medio ambiente en la zona. Esto significa que las familias de esta parte de Lima tengan un ambiente agradable para vivir, rodeado de árboles ornamentales y frutales que contribuyan a mejorar su salud. Estamos haciendo el mejoramiento de nuestro parque, porque ya que queremos pues que nuestro parque sea el orgullo de nosotros o de repente el bienestar también, porque sencillamente en estos lugares no tenemos protección ni de árbol, y eso es lo que queremos, tener en mejores condiciones nuestra UCB. Y gracias al Ministerio AgroRural por habernos apoyado con estas plantaciones, porque ya que sabemos las plantas son muy importantes para la vida, para la salud, y por qué no decirlo, para el mismo medio ambiente y las zonas que estamos viviendo en estos instantes. Debido a la accidentada topografía de la zona, la jornada de deforestación no fue nada fácil, pues el director ejecutivo de AgroRural, conjuntamente con los pobladores, tuvieron que escalar por una gran pendiente. Aquí, los pobladores construyeron unos terraplenes en donde están instalando diferentes especies forestales bajo el asesoramiento de los profesionales y técnicos de AgroRural para mejorar el ambiente paisajístico de esta zona que actualmente luce árida. La meta es instalar en la comunidad autogestionaria de Huaycán un total de 300.000 árboles. Esto es en todo el año 2010, en el ámbito comprendido desde la zona A hasta la zona Z. El trabajo que se realiza es arborización, casa por casa, aparte de los parques, que realmente se está trabajando por el medio ambiente, el bien del medio ambiente que se está tratando aquí. Tenemos un aproximado de 4.800 plantones en toda la zona R. A nosotros nos beneficia, pues, nosotros que estamos en esta parte del desierto, ¿no?, que no hay plantaciones, poco oxígeno, y tenemos mucha polvadera por falta de pistas, de veredas. También nos falta, pues, el desagüe, ¿no? Entonces espero pues esto nos va a beneficiar a todos nosotros y para no desperdiciar también el agua que nosotros botamos, ¿no? Y espero pues esto de que en realidad nos beneficia el 100% el oxígeno. En Huaycán destacan mucho los biohuertos, donde se siembra acelgas, lechugas, choclo, habas y frutales por iniciativa de los propios vecinos, lo cual es reforzado con la capacitación de los profesionales especialistas de AgroRural, a fin de incrementar la producción y elevar el nivel de nutrición de las familias de la zona. Como ven, acá hay una gran cantidad de biohuertos, ¿no? Muchos de esos ya existen antes del programa, otros son nuevos que estamos apoyándolos. Lo que sí estamos haciendo hoy es complementando además todo con forestación, ¿no?, en los lugares laterales, y cada familia se compromete frente. Pero como ven, ya esto está extendiéndose, ¿no? Ya al lado de cada hogar, de cada casa, ya hay un biohuerto, por pequeño que sea, ¿no? No hace falta más de 2-4 metros cuadrados. En algunas zonas no tienen agua.
ellos tienen que, con barriles están, cada barril vale dos soles, ¿no? A veces dura 10 días todo, algunos han hecho sus tanques que son 5 barriles, son 10 soles, le dura un mes, pero aún así hay que ver lo difícil que es estar en estas circunstancias y tener un huerto. Entonces esto es muy meritorio porque cada vez vemos más, y algunos también tienen su sección de hierbas medicinales también, ¿no? Tienen su hierba luisa, tienen su yantén, tienen, digamos, algunos hasta tienen tara para los bronquios. Entonces, todo eso es una cultura que tiene el Perú. Hay países que no tienen esas variedades que son nativas. Y como ven, hay una gran cantidad de niños y de mujeres que son los artífices del huerto familiar, ¿no? Tienen esa vocación histórica. En algunos casos también tienen cristales absorbentes. Y lo importante es que nosotros le hacemos la capacitación, ¿no? Es continua, no es una cosa de un día. Esto no es magia, esto se hace en los años, sobre todo con la colaboración de la población. También tenemos la colaboración del municipio de Ate, ¿no? Nos han dado el señor alcalde, y nos ha dado todo su apoyo en estos recorridos. Y es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos, comunidad, líderes comunales, los mismos pobladores, y el Ministerio de Agricultura, que modestamente pues pone los plantones y la asistencia técnica. Los vecinos vienen tomando conciencia sobre los beneficios de las plantaciones forestales y los biohuertos, ya que así tendrán un ambiente más agradable para vivir. El Perú es uno de los países que contribuyen más en la lucha mundial contra el calentamiento global, en el marco de la cruzada mundial promovida por las Naciones Unidas. Agro Rural promueve el desarrollo rural sostenible en la costa, sierra y selva del Perú. El Perú avanza.